¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues como habíamos prometido, todos los días estaremos haciendo una sesión con la alcaldesa Betsy Price de la ciudad de Fort Worth acerca de las actualizaciones del COVID-19. Es por eso que el día de hoy estamos en esta nueva sesión de Facebook para informarle lo que estamos haciendo. Mayor. Gracias. Appreciate it. Good evening, everybody. I hope you've had a great day at home as we adjust to our new normal in these interesting times and strange situations. Thank you for coming back and checking with us today as we provide regular updates to you at 6 p.m. Officer Segura is going to give you what we have going on today and a little bit of information, but thanks for listening in. La alcaldesa les agradece por estar sintonizándonos en esta sesión. Thank you, Mayor. Thank you. Y lo que la alcaldesa platicó el día de hoy fue lo siguiente. Como saben todos ustedes, el día de ayer hubo ciertas restricciones en toda la ciudad. El día de hoy, la alcaldesa nos quiere enfatizar la siguiente regla que se aplica. Ella está invitando y está poniendo restricciones a todos los negocios donde la mayoría de todos ustedes nada más tengan comida para llevar o lo que le llaman un servicio de ventana. También ella comentó que el Departamento de Código está trabajando muy de cerca con toda la comunidad para llevar la seguridad de todo el público. Todos estos esfuerzos son en comunidad para proteger a toda la ciudad de Fort Worth y es por eso que ella les agradece a todos ustedes su colaboración. Otra de las notas que la alcaldesa dijo muy importantes para estos momentos es de que todas estas medidas que se están haciendo son para el beneficio de la ciudad. Asimismo, le pide a los mismos vecinos y voluntarios que así ayuden ustedes mismos, que no vayan todos a la tienda al mismo momento y que también que participen en una ayuda comunitaria. También la alcaldesa nos comentó en esta tarde algo acerca de nuestras mascotas. Bueno, si ustedes tienen mascotas, tuvo aquí el doctor Martin, que es un veterinario de la ciudad, y él comentó que las mascotas no tienen riesgos de contagiar ni de transmitir este virus. Entonces, nos recuerda que es momento de que queramos a nuestras mascotas y también nos dijo que si ustedes quieren adoptar a una mascota, que se acerque a alguno de los refugios para que pueda adoptar a estas mascotas. También, el día de hoy vamos a tener a dos invitados muy especiales, uno de ellos es el trabajador que trabaja para el cumplimiento de código y le voy a pedir a mi amigo que pase para que nos diga una actualización de parte del Departamento del Cumplimiento de Código. Así que invito al oficial Franco para que pase aquí a decirles unas palabras. Buenas noches. Los que les iba a pedir, hemos pedido de los negocios, restaurantes, hemos visitado bastantes ayer y hoy. Dentro de las siguientes 24 horas queremos que rebajen los números de visitantes que tengan y también especialmente los restaurantes queremos que cambien su negocio solamente para llevar. No queremos que la gente se une en lugares y como estamos rebajando el negocio de los restaurantes, pues la gente se va a ir a otros lugares y juntarse. Y también queremos que tomen en cuenta eso. Durante este tiempo no queremos que se junte la gente. Queremos que se mantenga la distancia adecuadamente, desde 3 a 6 pies. Si van de compras, si tienen que salir, pero si no tienen que salir, les pedimos que se queden en casa. Si están enfermos, quédense en casa, lávense las manos frecuentemente, cuando puedan, ojalá con eso podemos rebajar la transmisión de este virus. Gracias, compañero Franco. También, obviamente, el día de hoy, el jefe Davis del Departamento de Bomberos dio diferentes avisos, y es por eso que voy a invitar a nuestro compañero, el bombero Clay, para que nos diga unos puntos importantes que el jefe Davis comentó en esta sesión. Clay. Buenas tardes, me llamo Kyle Clay, vocero del Departamento de Incendio. Solo queremos que recordar que nuestros equipos, nuestros bomberos están solo para cuidarte. Si vas a vernos llevando los trajes protectivos completas, con máscaras
y guantes. No te preocupes. Esas trajes, esas ropas, solo para protegernos y protegerte. Sí, has llamado a 911. Es un porcentaje de las personas no vamos a transportarles. Van a quedar en casa con tu enfermedad. Nuestra manera es solo para cuidarte en una manera muy segura y efectiva. Gracias, Clay. Y bueno, un recordatorio para todos ustedes, los amigos de las redes sociales. Recuerden tener servilletas que sean desechables. Si usted llega a toser, tosa en la servilleta y después la tira a la basura. Si no tiene alguna servilleta, puede utilizar su codo para protegerse. Evitar tocar la cara y también tocar superficies constantemente. Asegúrese también en desinfectar todas las áreas que típicamente estamos tocando con frecuencia. Y asimismo, si usted tiene unos síntomas, le pedimos que consulte a su médico familiar. Su médico familiar es muy importante. No queremos saturar los servicios médicos, pero sí queremos que su seguridad sea lo más importante. También, si usted no tiene algún proveedor médico, le pedimos que marque a este número. Es muy importante, 817-248-6299. Este es el teléfono del Departamento de Seguridad Pública y también de la Salud Pública para que todos ustedes reciban algún tipo de información. Algunos tips nada más que quiero agregar es que se lave las manos frecuentemente. Después de que se la lave, también puede utilizar una gel sanitaria o desinfectante que tenga más de 60% de alcohol para ayudarnos a reducir la propagación de este tipo de virus. También, si usted tiene algunos síntomas, le pedimos, recuerde, que consulte a su médico familiar y que se quede en casa, que se aísle de sus familiares y, si puede, que duerma en un cuarto separado. Todos estos consejos y una lista más extensa de lo que estamos haciendo será publicado en todas las redes sociales para que usted se mantenga bien informado. Así que para cerrar, voy a invitar a la alcaldesa Betsy Price para que se acerque y nos dé su comentario para cerrar esta sesión de Facebook. Mayor. Thank you, everybody, for listening in or watching tonight on Facebook Live. Most people really have changed their behaviors, and we really appreciate that. Anything that you do to follow the guidelines will help us prevent the spread of this virus, save lives, and alleviate a lot of suffering. So we need you all with us to prevent this. If you're going out tonight for St. Patrick's and drink a green beer, don't go out. Stay home with your family or friends and have one at home. Thank you all. So let's come together by staying apart. We'll see you tomorrow for more information. Y bueno, amigos, lo que la alcaldesa nos quiso decir con su comentario para cerrar es que con el comportamiento de cada uno de nosotros y siguiendo estas líneas, vamos nosotros a mejorar. También les pedimos a todos ustedes que sus acciones, las acciones de usted, van a salvar vidas. Es por eso que si el día de hoy, que es el día de San Patricio, ustedes decidan salir a tomarse pues una cervecita verde, mejor quédese en casa. Quédese en casa y así nos ayuda a reducir el pasar este tipo de virus. Y necesitamos la ayuda de todos ustedes. Todos ustedes cuentan y lo que ustedes hacen, la verdad, tiene mucho valor. Así que como la alcaldesa comentó, dice, trabajemos todos juntos, aunque estemos separados. Eso me gustó. Gracias y nos vemos el día de mañana con la sesión de en vivo aquí en Facebook.